Bueno, y estamos con la profesora Gisela Acuaviva. ¿Qué tal, Gisela? Hola, Norma. ¿Estás? Un placer verte otra vez. Para mí también. Muchas realmente. Gracias. Bueno, y veo que trajiste un diseño infantil, algo diferente a lo que venías haciendo. Esto es muy divertido y es encantador trabajar para los chicos. Vos trabajás con niños, tenés taller de niños también, ¿no? Sí, tengo tres talleres de niños en el taller Arwen y otro taller en mi casa, así que para mí los chicos son una especie de enriquecimiento permanente. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Le dan alegría, tienen todo. ¿Este es un proyecto que se puede transferir? Sí, este proyecto se puede transferir calcando. Nosotros podemos deslizar debajo de la tela crepe georgette el dibujo que casualmente ya está editado en la revista. Sí, 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 ya salió. Entonces sí. Colocamos el dibujo debajo de la seda y lo vemos a través de la seda, que es muy translúcida. Y luego directamente trabajamos dibujando por transparencia con el delineador textil o guta para seda. Perfecto, perfecto. Bueno, te dejamos explicar. Muchas gracias. Vamos a trabajar entonces con la guta o delineador textil para transferir el dibujo. Vamos a esperar aproximadamente 5 o 6 horas. Si es posible, lo dejamos secar durante la noche y al día siguiente procedemos a la pintura. La pintura que utilizamos es acuarela acrílica para seda y se utiliza especialmente sobre telas que puedan ser lavadas porque es permanente. En este caso, el dibujo que hemos preparado está puesto sobre un trozo de 30x30 en seda crepe georgette y lo vamos a pintar. Después podremos decidir si lo usamos para convertirlo en un cuadro o en un almohadón, por ejemplo. Ambas cosas vienen muy bien para la decoración de la habitación de los chicos. El proceso es el siguiente: luego del dibujo y de estar seco el dibujo, pintamos con agua uno de los elementos dibujados, tratando de no llegar a los bordes, porque el agua solita se va a correr y va a terminar de llenar ese espacio. En este caso estamos en la hoja de la palmera. Con un color claro, vamos a hacer la zona más luminosa, que es la parte alta de la hoja. Fíjense que nunca llego a tocar el borde, porque el líquido va a llegar solito. Puedo buscar un color más oscuro y rellenar las partes más bajas, las que están en oscuridad. Nunca llego a los bordes porque el color solito va a llegar hasta el final. Los colores que yo pongo uno del lado del otro van a terminar fundiéndose y de esa manera crear un degradé. Otro elemento que podemos pintar tiene que ser no vecino colindante. Vamos a mojar el sol, que hay una distancia entre el sol y la palmera, suficiente para que no se toquen. Otra vez con agua limpia, bordeamos sin tocar el borde final, enriquecemos con rojo y cuando los dos colores, amarillo y rojo, se toquen van a formar naranjas. Esto sigue trabajando, tanto el sol como la palmera van a ir modificándose porque los colores puestos sobre tela húmeda siguen moviéndose y nos van a dar sorpresas. Cada vez que cambio de color voy a lavar el pincel y llego a agua limpia a mi trabajo. Humedezco la línea de montañas. Fíjense que las montañas están todas encadenadas. No están dibujados cada uno de los picos, sino todos en continuidad. Entonces también merece que ponga el agua en continuidad. El agua va a buscar entrar por todos los espacios abiertos que pudiera haber. Entonces me veo obligada también yo a prever mojar toda esa continuidad de espacio contenido entre líneas de guta. Ya está humedecido. Podemos trabajar con colores diferentes. Uno para la luz. En este caso estoy colocando el color carmín. Sabiendo que se va a correr, lo pongo y lo dejo. No me molesto en correrlo demasiado. En todo este sector trabajo al mismo tiempo. Coloco el carmín, lavo mi pincel y busco en este caso algún azulado. Cuando ellos se encuentren van a formar los violetas. Fíjense qué poco trabajo me da a mí la colocación del color y el esfumado. Me puedo superponer al color rosado y ellos solos se empiezan a fundir. Nunca llego a tocar con mi pincel las líneas de guta, que son un límite físico impermeable que nos ayuda a controlar la...
Así voy avanzando en todo el cuadro, tratando de no tocar con mi pincel las líneas. Todo esto, a lo largo de los minutos, se termina degradando y fundiendo y genera fundiendo una nebulosa de colores del atardecer. Fíjate acá, Normi, cómo cayó sin querer una gota de amarillo sobre el azul y se está formando verde. El solo contacto de un color con el otro genera cambios. Bellísimo. Esto bellísimo. Se seca muy rápido, ¿sabes? Ah, sí, se seca rápido. Sí, se secan aproximadamente 10 o 15 minutos y si hace calor, más rápido aún. Así que trabajamos con humedad previa para que los colores tengan tiempo de ir moviéndose. Bárbaro. Mejor para los chicos que tienen siempre la impaciencia de ver su trabajo los terminado. Los chicos se divierten mucho con esta técnica, sí, Norma, porque el agua trabaja. La mitad del trabajo lo hace el agua. Claro. A ellos les fascina ver cómo la cosa va cambiando. Bárbaro. Lindísimo. Muchas gracias, es un hasta placer. Próxima. Hasta la próxima. Sí. Bueno, y ahora seguimos con Lucila de la Casa y reciclado de prendas.